De manera que muchas gracias, bienvenido, gracias Patricia por darme esta distinción. Y ahora ya le cedo el micrófono a Gabriela. Bien. Los próximos años, estamos en 2010, yo soy mexicana, algunos de ustedes me han comentado que vieron el programa que hicimos en México, México 2020. Básicamente de lo que se trata es de lanzar una reflexión en todo el país sobre qué queremos hacer en los próximos años, cómo queremos que sea nuestro país en 10 años, qué hemos logrado, etcétera. Muchos de los países de América Latina y el Caribe están celebrando su bicentenario. México celebra el bicentenario de la independencia y también el centenario de la Revolución Mexicana. Y en esa coyuntura se lanza toda una reflexión nacional sobre los temas que nos toca o en los cuales tenemos que trabajar todos como sociedad. La sociedad civil, el gobierno, la comunidad empresarial, las universidades, los organismos sin fines de lucro, etcétera. Pero todos participantes activos de desarrollar un mejor país. Otro de los temas que me parece es en parte de la reflexión que debemos hacer juntos porque nos conviene, es el tipo de profesionales que queremos construir. Al igual que República Dominicana, mi país, México, es un país de emigrantes, de personas que van a Estados Unidos y nos impone un reto muy importante en términos del concepto o la percepción de las oportunidades que hay para los trabajadores para no salir de sus países. Una encuesta del Diálogo Interamericano que revisaba yo recientemente indica, y la encuesta se aplicó aquí y se aplicó el año pasado, que una de las razones por las que emigraría un trabajador dominicano tiene que ver con el alto costo de vida y la falta de oportunidades. Muy parecido a lo que sucede en mi país, y creo que más que pensar en términos de un problema, mi obligación como periodista es convocar a la reflexión de qué podemos hacer mejor para que esa percepción vaya disminuyendo y vaya creciendo la de nuestro país como un terreno de oportunidades y de igualdad y de lo que tiene que ver con sus ventas. Y no quería dejar pasar un tema con el que quiero cerrar, y es el tema de las mujeres empresarias. Viajo con frecuencia yo por América Latina y el Caribe y pocas veces conocemos mujeres de éxito en el ámbito empresarial. A veces pienso que es porque no nos comunicamos y no nos presumimos. La invitación a que aprovechen medios como CNN en español, que son panregionales, que además se ven también, y parte de lo que yo estoy haciendo ahora con CNN es trabajar reportajes para Europa y para Asia en inglés. Parte de lo que me parece que nos falta es sabernos vender mejor. Hay países que se venden muy bien, ustedes se venden muy bien en materia turística, pero queremos decirle al mundo que República Dominicana es turismo y otras cosas. Pero todavía cuesta mucho trabajo que el empresario aprenda de la oportunidad que se le presenta cuando hay que comunicar. Nosotros los periodistas quizá tampoco hemos hecho la tarea completa. Y los editores, los corresponsales, los colaboradores salieron a la calle a vender el periódico. Y eso es parte de la historia y esa es parte de la transformación. Yo creo que los empresarios deben entender que no hay que temer a comunicar. A veces también me parece que no tiene que ser el presidente de la compañía el que dé la nota. Puede ser otro responsable del área vinculada con clientes quien tiene la información día a día. Y de alguna manera abrir la ventana de la comunicación de la empresa con su público a través de distintas voces, no solamente el empresario. Para los consumidores eso abre una relación más cercana con la empresa. Ahora, a veces también parece ser un tema de generación, porque en otras generaciones se concibía ese vínculo con el periodismo de una manera, en el siglo XXI es otra. Y no es por nada, pero llegó Internet y ese es un reto muy importante para los empresarios y para los medios. Gracias. Yo quiero ya para concluir, darle las gracias a Gabriela por el espacito, ya se lo di al principio, pero vuelvo y les reitero nuestro más profundo agradecimiento. Así que muchas gracias, gracias a todos, que tengan buen provecho y buenas tardes.